Gracias por acompañarnos en la segunda emisión de Psicología y Conciencia. Y como preámbulo a la presentación de nuestro super invitado, te comparto qué dice sobre el inconsciente y los símbolos el maestro Alejandro Jodorowsky, creador de la psicomagia, la metagenealogía y un maestro del tarot, por mencionar algunos talentos de los muchos que tiene. En el inconsciente colectivo, la mitología permanece activa y puede actuar de forma sutil sobre nuestra realidad. Aunque hayamos olvidado el lenguaje de los símbolos, estos influyen en nuestro comportamiento. Para hablar hoy del tema de tarot terapéutico, tenemos a nuestro querido artista, psicólogo social y psicopoeta Eloíso Maya. Mi querido Eloíso, bienvenido y agradezco al Cosmos por estos encuentros que hemos tenido la oportunidad de tener a lo largo de varios años y bueno, estas charlas que podemos compartir. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Bueno, estudiaste psicología social en la UAM de Xochimilco, has enfocado en la psicología profunda y arquetipos de Jung, la psicomagia y el tarot de Jodorowsky te encuentran en algún punto de tu vida y no te sueltan. No, nos hicimos uno. Es correcto. Y llevas ya 12 años dando consultas, talleres, cursos, workshops en inglés y en español. Así es. Pues qué goce poder compartir contigo sobre este maravilloso tema que es el tarot terapéutico. Y bueno, pues qué onda con el inconsciente, los arquetipos, Jung, compártenos la porción del universo que tienes de conocimiento sobre este tema. A ver, Jung es el discípulo de Freud, ¿no? Que se lleva el tema, Freud descubre el inconsciente, Jung dice, no, pero espérate, no solamente hay un inconsciente personal, sino que hay un inconsciente colectivo, ¿no? Y dice, pero como que lo intuye, pero dice, bueno, ¿cómo lo puedo confirmar, ¿no? Entonces se va a desarrolla esta teoría de los arquetipos que yo siempre he pensado que es muy parecida a la de Platón, ¿no? Ese es como el mundo de las ideas de Platón, que ya todos lo sabemos y nos falta como recordarlo. Jung dice algo similar, pero él habla a través del tema de los arquetipos, ¿no? Dice, hay figuras como conceptos de conocimiento que traen una carga universal, ¿no? Simbólica, como lo que decías ahorita de Jodorowsky, donde la mitología está activa. Y entonces, estos arquetipos no son comunes a todos, cada quien tiene una relación diferente con ellos, pero son cosas existentes y que ni siquiera tienes que tener la experiencia o leerlo o algo así para tenerlo y poder reaccionar a ello, ¿no? Entonces, y el tarot es como un diccionario de esos símbolos arquetípicos maravilloso, ¿no? O sea, está súper desarrollado, o sea, no sabemos quién es el autor, ¿no? Que es algo bien bonito del tarot de Marsella, lo hace un arte sagrado, ¿no? Entonces eso me gusta mucho y entonces ahí podemos descubrir en muchas de estas cartas estas figuras arquetípicas con las cuales el inconsciente logra conectar, pero a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, como qué maravilla, como sí, resumido. De la misma manera que conectamos con la geometría sagrada, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, que también son arquetipos, el cuerpo humano es una geometría sagrada, la naturaleza es una geometría sagrada y también forma parte de este conjunto de arquetipos con los que nuestro ser se identifica y encuentra información y algo le hace clic. Inmediatamente, sí. Claro, de repente por eso cargamos dijes, que de repente a lo mejor no sabemos exactamente el significado, pero dices, híjole, me llamó. Y ya cuando profundizamos en el significado de la iconografía, dices, claro, vas encontrando cosas, con razón, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, definitivamente el tarot es, como bien dices, ese gran diccionario, qué maravilla. Sí. Háblanos un poquito de la historia del tarot, sobre todo el tarot terapéutico. Digo, no hay un autor, ¿no? Como bien nos compartes. Sí. ¿Qué nos puedes compartir sobre la historia del tarot? Bueno, primero que nada, esta parte, ¿no? Que no tiene autor y eso lo hace súper interesante, pero sí tenemos más o menos una época, ¿no? Lo podemos distinguir por los tipos de trazos que tienen las cartas, ¿no? Podemos ver ahí, aquí que son unas figuras muy parecidas a las figuras del Renacimiento, ¿no? Hay un cuadro de Botticelli que se parece muchísimo a esto, ¿no? Yo siento que Leonardo da Vinci tuvo que haber tenido algo que ver con esto. Hay diferentes teorías, ¿no? Jodorowsky maneja una de que en Marsella hay iglesia cristiana, católico-cristiana, hay un templo judío y hay una mezquita árabe, ¿no? Entonces que se juntan los hombres de conocimiento de estas tres iglesias al ver que los libros sagrados, ¿no? El Corán, la Torah y la Biblia estaban ya usándose pues, como mecanismo de control de alguna manera, ¿no?
Entonces deciden guardar el conocimiento original de estos libros sagrados en un lenguaje simbólico que sea menos fácil de que se corrompa y que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Y pero esa es la de Jodorowsky, ¿no? Y yo por ahí descubrí una que pareciera indicar que los Medici están detrás de esto, ¿no? Y los Medici, bueno, como sabemos, eran los que patrocinaban a Leonardo da Vinci, a Botticelli, a toda esta generación impresionante, ¿no? Que venían así a transformar el chip, ¿no? Que decían ya, venimos con otra cosa. Y pues ninguna de las figuras, ninguna de las rayitas que tiene el tarot son gratuitas, ¿no? O sea, todo tiene un pensamiento como muy claro detrás de ello, ¿no? Entonces eso nada más como para asentar como dos bases de dónde se parte el tarot, ¿no? Ahora, el tema es que en ese tiempo todavía el conocimiento era solamente para unos cuantos privilegiados, no se podía compartir tanto, ¿no? Era bastante hermético, exactamente. Y entonces, lo que decide o lo que sucede, ¿no? Que Jodorowsky dice que él cree que los hombres de conocimiento dijeron, ¿cómo escondemos este conocimiento hasta que llegue su momento? Dice, pues a la simple vista, ¿no? Lo ponemos en las cantinas, así. La mejor manera de guardar algo es a la simple vista. Y entonces ahí sobrevive, ¿no? Lo empiezan a jugar en Francia, en Marsella, ¿no? En muchos lugares como un juego de cartas, pero trae esta profundidad, ¿no? O sea, y de ahí lo empiezan a agarrar como para leer el futuro, ¿no? O sea, como que se dieron cuenta de alguna manera o intuían ciertas cosas. Y hasta ahí, yo lo conocí, lo que conocí antes es que todo se ocupaba para el futuro, ¿no? Jung lo quiso medio empezar a estudiar, no le da tiempo, él se queda en el I Ching, ¿no? Que empieza a desarrollar este tipo de oráculos, pero sí, la teoría del inconsciente colectivo y de los arquetipos y todo eso sostiene mucho la energía del tarot, por decirlo así. Y Jodorowsky es el que dice, a ver, pero esto sirve para el presente, ¿no? En vez de decirle a alguien, si se va a encontrar el amor de su vida, vamos a ver por qué no se lo está encontrando, ¿no? Entonces ahí aplica psicología y lo redirecciona como hacia el autoconocimiento, ¿no? Que eso es lo que me parece maravilloso del tema, ¿no? O sea, eso fue lo que me atrapó, ¿no? Yo tenía miedo al tarot, pero cuando me enteré que se podía ocupar para eso, dije, ahí sí, ¿no? Y ya lo empecé a estudiar y pues bueno. 12 añitos ahí llevamos. 13 ¡qué maravilla! Ya. Sí. Oye, ¿y tú estás de acuerdo con el uso del tarot como adivinatorio, como para esta parte de futuro? La verdad no. Yo sé que hay gente con talento y gente con diferentes sensibilidades que lo puede ocupar y que pueden ser bien intencionados. Pero yo sigo pensando que lo que ven estas personas que pueden ver el futuro corresponde con cómo te estás moviendo en el momento, ¿no? Entonces y de alguna manera te congelan las posibilidades de tu libre albedrío, ¿no? Entonces te dice alguien, te va a pasar esto, ¿no? Entonces, como además estamos frente al tarot, que es esta cosa como toda enigmática y que se tiene como una parte como medio oscura, mística detrás de ella, somos más susceptibles a que nos sugestionen, ¿no? Entonces no creo que se deba hacer así. Yo siempre que alguien llega con predicciones, se las quito, ¿no? ¿Cómo? Hacemos algo simbólico, la realizamos la predicción y la persona se vuelve libre, ¿no? Sí, bueno, en resumidas cuentas. Sí, eso. Sí, que también podemos hablar de las profecías autocumplidoras, ¿no? Como hablamos en psicología. O sea, ya me dijeron que esto va a pasar y yo me encargo de que suceda, porque ya es información que yo le metí a mi cerebro. Creo que la parte del pasado y del futuro, por ejemplo, vidas pasadas, toda la información que podemos traer de vidas pasadas, y este tema del futuro, nos tienen que servir para el presente. Exactamente. Listo, porque es lo único que tenemos hoy. Cuando la gente me pregunta sobre vidas pasadas y si se puede acceder a esa información, sí, pero como todo tiene y conlleva cierta responsabilidad. ¿Quién lo pregunta? ¿El ego o el ser? ¿Quién necesita ese alimento? Y el ser siempre va a estar en tiempo presente. Y el ego siempre va a estar en pasado, futuro, pasado, futuro. Exacto. Okay. Maravilloso. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el requisito, si es que lo hay, para una persona que quiera consultar el tarot terapéutico? Pues no, la verdad es que no creo que haya un requisito tal cual, ¿no? O algo que te rechace de ahí. O sea, porque luego, por ejemplo, hay gente que te quiere poner a prueba, ¿no? O sea, entonces, a ver, que no sé qué, a ver si sabes.
Y según se sienten escépticos y luego son los que más se la creen. Entonces, lo único que yo sí ocupo como requisito es que digamos que la psique ya haya terminado un proceso de formación, ¿no? O sea, no se lo leo a adolescentes más que a familia y como un poquito como tío, ¿no? Como guiando un poquito, pero no metiéndome de fondo, ¿no? A todo lo que implica, porque como son estas figuras arquetípicas que tenemos en la psique, hay unas que todavía están en formación. Entonces, si yo me meto con una mente que todavía está en desarrollo, siento, no sé, pero siento que a lo mejor lo puedo como desestabilizar un poquito innecesariamente, ¿no? Porque el tarot terapéutico, o sea, ya digamos que el que abre un poco Jodorowsky, yo ya al parecer lo manejo un poco diferente, ¿no? Me ha tocado gente que ha consultado con Jodorowsky, que luego consulta conmigo. Pues nos echamos 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Es profundización así sobre los patrones que traemos y muchas cosas. Y cuando está muy fresco todo es mejor nada más como encaminar, ¿no? Entonces, pero tampoco es como que algo que lo rechace, pero simplemente que no es lo más recomendable y necesario. O sea, cuando estás joven tienes que explorar y equivocarte. Definitivo, definitivo, ok. Y es indispensable que vayan abiertos a la información, o puede llegar alguien muy, como tú mencionas, escéptico, a decir, pues vengo porque acompaño a mi amigo ya que estoy aquí, o lo que sea, pero a lo mejor que en esta actitud como de no te voy a creer nada, pero dime, ¿no? ¿Es necesario que vayan abiertos o no necesariamente, y van fluyendo y al final por algo se terminaron sentando ahí contigo, ¿no? Yo creo que por algo se terminó sentando y ya pues también con los años de experiencia y demás también tienes como varios truquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo hago mucho con una gente que vaya abierto, que no vaya abierta, ¿no? Es como voy checando sus límites, ¿no? Voy picando botoncitos para que se activen los mecanismos de defensa. Digo, ah, aquí ya se puso uno y me voy para otro lugar y estoy como moviéndome y de repente cuando regresé ahí, ya la persona no se dio cuenta, ya pude pasar, ¿no? Entonces es como, o sea, les digo, ¿no? Obviamente voy hasta donde me dejan, pero Claro. pues has encontrado truquitos para que sea Sí, más activo, ¿no? Más para eficiente. burlar a las barreras que protegen al inconsciente, ¿no? De tener ese acceso. Al ego, sí. Y sí, al ego, exacto. ¿Qué ha sido lo más complejo de trabajar con el tarot? Tanto al momento de tú estudiarlo, cuando te encuentras con el tarot, como al acompañar a consultantes. Yo diría que lo que se me hizo más complejo de inicio fue darme cuenta que ya tenía como material intuitivo suficiente para avanzar y decirle la razón. Así que, a ver, tú siéntate para acá, ¿no? O sea, sí vas a tener tu momento, vas a tener tu participación, pero hay que dejarle primero la intuición que desarrolle, ¿no? Me pasaba que estaba con el librito cuando estaba empezando, ¿no? El librito checando y no sé qué, y les decía lo que decía el librito y luego intentaba yo como hilar. Y en el momento donde me ponía yo a hilar, así la gente se soltaba, se sentía súper bien. Y tú me decían, ¿no? O sea, está muy bonito lo de tu librito, pero una vez que tú te sueltas, es lo que nos está gustando, ¿no? Entonces, o sea, como somos una sociedad que estamos tan tirados hacia la lógica y la razón y demás. Yo además, hijo de doctorado en matemáticas, entonces la Wow. traía como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el darle el permiso a la intuición y dejar que entre, obviamente con responsabilidad y ética, ¿no? Pero Claro. eso yo creo que fue como una de las cosas más complicadas. Y ya en casos se va complejizando, ¿no? Yo siento, a ver, sí que esto no lo puedo comprobar, ¿no? Pero yo siento que mientras he ido como avanzando, aprendiendo diferentes cosas, profundizando en filosofías, en el Zen, en diferentes cositas por ahí, y como que he ido agarrando diferentes herramientas y eso va permitiendo que se acerque a diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, a lo mejor no me explico muy bien, pero un ejemplo, ¿no? No me había tocado a nadie que tuviera un caso con alguien muy cercano que se hubiera suicidado, ¿no? Entonces de repente me llegó el caso, dije, bueno, a ver, ¿no? Intenté resolver con las herramientas que tenía, la persona se fue como satisfecha, ¿no? Con el trabajo que hicimos. Y de ahí, en esa misma semana me llegaron otros dos casos. Entonces fue como que, siento eso, como que alcanza cierto nivelcito y como que el inconsciente, por eso digo, o sea, las personas llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces como que dicen, ah, sin saber ellos, dicen, ah, este ya me puede resolver, ¿no? Este me puede ayudar, ¿no? Y saben que uno lo hace con amor, ¿no? Y buscando ser útil. Entonces yo creo que eso, pues como ir alcanzando sus peldaños, es como que ha sido lo difícil, pero también
lo más bonito. Sí, me imagino, claro, que además engloba ambas partes, ¿no? O sea, tanto el, cuando te metes a estudiarlo como en el acompañamiento con la gente. Claro. De ir descubriendo tú el, pues, como la expansión que vas teniendo para acompañar en los procesos. Que al final todos somos uno y son ellos mismos mandándonos esa información de alguna manera, ¿no? O de inconsciente, de ser a ser. Sí. ¿Cómo te encuentras tú con el tarot? Porque vaya, estabas estudiando psicología social, empezaste a ejercer. Bueno, es que o sea, la UAM le llama psicología social porque al final te, te dicen o eliges un año de psicología educativa o psicología social. Pero toda la carrera llevamos psicoanálisis. O sea, yo me metí ahí porque, o sea, busqué una escuela. Yo venía de ser músico, ¿no? He estudiado música, ya me dedicaba completamente a eso. Leí la interpretación de los sueños de Freud y me fascinó. Y dije, voy a ser psicólogo de hobby, ¿no? Entonces ya traía como que la vena artística más desarrollada y me fui por el tema de hacerlo como por aprender más, ¿no? Del mundo, de uno mismo. Y estando ahí, pues me busqué esto, ¿no? Que tuviera tema freudiano y Freud me llevó a Jung, ¿no? Y ya entrándole a Jung, yo estaba fascinado, ¿no? Con todo lo que leía de él. Los maestros no me lo aceptaban, ¿no? Así como... Un maestro me dijo, no, es que Jung es para artistas. Y yo así, pues, por eso. ¿Por eso? ¿No? O sea, como, sí, claro. Quería hacerlo por esa razón. Pero, pues bueno, lo tuve que hacer yo solo. Además, ya estaba grande. Tuve la ventaja de estudiar psicología, que yo creo que la gente debería empezar a estudiar carreras más grandes. Pero bueno, el chiste es que ya estando ahí, buscando sobre Jung y demás, vi una película de Jodorowsky, vi que ocupaba como símbolos del tarot, me puse a investigar un poquito en YouTube y demás. Encontré que, o sea, de los primeros videos que abrí, dice, sí, el tarot ocupado para el presente, ¿no? Y te digo, ahí inmediatamente se me pararon las orejitas, ¿no? Y la colita, así, ¿qué? Uh-huh. ¿No? Y entonces puse atención a eso, empecé a buscar un poquito y luego como fue un momento como que hubiera cambiado de dimensión, algo así, porque... después de enterarme de eso, en la misma semana, la que era mi novia en ese entonces me regaló un tarot, ¿no? Cuando vio que me llamó la atención, me regaló uno inmediatamente. Y casi el mismo día, o dos días antes, o dos días después, vi que en la escuela, donde siempre me sentaba con mis amigos, había una persona que estaba como a 3 metros leyéndolo, ¿no? Entonces ya como que, ya con ese entendimiento me empecé a acercar, ¿no? Así como que, bueno, ¿y tú? Y me dice, ¿quieres que te lea el tarot? Y yo, no, yo estoy bien, no necesito que nadie me sugestione. Pero de ahí entre que pasaba una persona y otra, le digo, bueno, ¿y tú lo lees para el futuro o para el presente, no? No, para el presente, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Todavía le llamaba coincidencia. Y entonces me le quedo viendo y le digo, bueno, ¿sabes qué? Sí tengo una pregunta. Me dice, a ver, pregúntame, ¿no? Digo, yo quiero saber si yo puedo leer el tarot, ¿no? O sea, mi primera pregunta al tarot fue eso, ¿no? Okay. Entonces, mi maestro Luis Moctezuma me dijo, ah, qué interesante pregunta, ¿no? O sea, todo el mundo pregunta por la novia o por el trabajo y demás. Entonces pregunté eso, le llamó la atención la pregunta y lo saqué y me dice, sí, aquí dice que tienes la creatividad, que tienes no sé qué, ta, 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 ta. Me dijo varias cositas, ¿no? Como que sí tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Me dice, ¿quieres preguntar otra cosa? Le digo, sí, yo quiero saber si tú me puedes enseñar, ¿no? Me dijo, sí. ¿No? Y ahí mismo, me puse con él. A él le quedaba como un año y cacho de carrera. Y yo, a mí me faltaba como 2 años, algo así. Uh-huh. Entonces el chiste es que me le pego ahí, voy viendo cómo lo hace, voy aprendiendo, voy haciéndole preguntas y demás. Y luego él se gradúa. Y le dice a toda la gente que lo iba a ver, o sea, dice, ah, bueno, ahora se va a quedar. Él lo hizo, ¿no? En mi lugar. Entonces, yo así, ¿qué? Yo no sé. Pero eso me hizo practicar muchísimo. Me echaba 8 sesiones, ¿no? Por día. Y el tarot es la práctica, es un arte. Sí, entonces, sí. Finalmente, es un arte igual que la guitarra, algo así. Y mientras más practicas, pues más herramientas tienes, ¿no? Y entonces, eso ya me puso, en, o sea, me catapultó, pues. O sea, fue sin querer. Pues entré como un tobogán, ¿no? Así de, claro. de tarot. ¡Qué maravilla! Corrígeme si no estoy en lo correcto, pero siento que más allá que, o sea, de ir, que la práctica va siendo al maestro, digamos, es como que va quitando capas, ¿no? O sea, como que esa práctica va quitando esas capas de racionalidad. Dices que para mí el rojo es rojo y, bueno, pues sí puedo pensar en 3 significados y ya. Uh-huh. Y cuando conectas con el tarot, te lleva
¿no? Precisamente a todo lo que mi inconsciente ha guardado de información acerca del rojo a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces siento que es más como quitar el velo cada vez que haces esas tiradas. ¿Podría ser? Sí, sí, me gusta la mirada. Sí, sí podríamos verlo desde esa manera. Pues es lo que te decía, ¿no? Como que me tuve que quitar la parte racional. Bueno, yo como que bailo con las dos, ¿no? Porque como le doy el sentido terapéutico, sí ocupo también todo mi bagaje de psicología, ¿no? Sí, claro. De psicoanálisis y de las otras terapias que he aprendido, meditaciones, o sea, voy como permitiendo, como dices tú, los ciertos elementos que se muevan ahí, pero también cuidándolos mucho, ¿no? O sea, tengo que cuidar mucho lo que digo, ¿no? O sea, no le puedo decir a la persona, es que tú eres tal, ¿no? Por ejemplo, tengo así como ética, ¿no? Te percibo como de esta manera, ¿no? O algo así, o sea, no digo tienes un bloqueo, ¿no? Sino que veo que hay un temita aquí, lo empiezo a mencionar, pero para que la persona lo verbalice, ¿no? Lo abra y lo suelte y lo se haga consciente, ¿no? Pero que siempre sea suyo, ¿no? ¿Cómo podría ayudar el tarot y los tarotistas en estos momentos de cambios de vibración, de conciencia, de crisis, viéndola como oportunidad, porque es la manera en la que yo veo la crisis, más allá de ahora que estamos en contingencia, sino que esto es solo como una rayita más de todos los movimientos que se están dando, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el tarot y cómo pueden ayudar los tarotistas en este sentido? Ya, me saqué una carta para que me guiara un poquito. Sale aquí la carta del sol. Ok. Que, pues, bueno, está bien bonita porque es camaradería, ¿no? De entrada. Primero es, yo algo que quisiera que quedara muy claro con el tarot es que el propósito principal es el mismo del templo de Delfos. Es conocerte a ti mismo y conocerás el universo. O sea, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues de lo mismo que nos ha servido siempre, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, salir de prejuicios, salir de paradigmas, aprender a pensar por nosotros mismos en vez de repetir nada más todo lo que nos dicen. El tarot te confronta contigo mismo, ¿no? Entonces, yo soy como... El tarotista se vuelve un espejo, ¿no? De la persona que tienes enfrente. Sobre todo un buen tarotista, ¿no? Alguien con ética. Y yo lo que, por ejemplo, les digo muchísimo a mis alumnos es... No te esfuerces por decirle algo a la persona, sino por encontrar la pregunta correcta que le haga que elabore, ¿no? Entonces que haga que encuentre su propia voz y que busque darle un sentido, ¿no? Entonces ya desde ahí yo creo que es un gran avance en general a la conciencia, ¿no? En estos tiempos, pues porque es algo que se puede hacer virtual, ¿no? Es algo que se puede seguir avanzando. Es finalmente la carta del sol, por ejemplo, aquí tiene mucho que ver con este tema de entrar en tu autenticidad, ¿no? Decir, a ver, este es mi brillo, ¿no? Y si a los demás no les gusta, entonces pues que se pongan a la sombrita, ¿no? O sea, pero yo tengo que ir en armonía conmigo mismo y eso es algo que te vamos a buscar siempre que el tarot te lleve, ¿no? O sea, te vamos a empujar ahí a que nades con tus cocodrilos, te des cuenta que tus miedos no eran tan grandes como lo que pensabas, ¿no? Y que habites una versión más saludable, ¿no? De ti misma o de ti mismo. ¡Qué joya! Sí, no, pues de entrada ya desde ahí. Ahora, por ejemplo, ¿podrías tú, como tarotista, lo has hecho, echar una tirada de tarot para ver a lo mejor cómo es la contribución que podemos hacer los terapeutas en el mundo? ¿Qué nos dice el tarot que tenemos que hacer, que comunicar, que compartir, que mover, que generar? Estás con el tema de la psicomagia social, con la siembra de cempasúchil, ¿no? Para toda esta memoria histórica inconsciente o la información del inconsciente colectivo sobre la colonización, la conquista, sí, ¿no? Entonces, ¿has hecho esas tiradas o se podrían hacer esas tiradas? Sí, pues que soy muy aventado, ¿no? Mi maestro, tengo varios, ¿no? Pero en especial Luis Moctezuma, me ha guiado mucho tiempo y él es muy conservador, ¿no? Así como que, no, yo no me meto en eso. Y yo digo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro. Cuando recién empezó todo el tema del COVID y demás, se me ocurrió compartir una, ¿no? Y él estaba así como que, no. Pero no me dice después, ¿no? O sea, que no quería que lo hiciera, pero pues ya lo hice, ¿no? Ya está, sí. Y pues con
La cosa es que el tarot también lo puedes, siempre va a tener el filtro de ti mismo, ¿no? Entonces el nivel de conciencia que, uh-huh, que vaya teniendo yo en ese momento, como lo que te decía hace rato, es lo que va a permitir un desarrollo, ¿no? Yo sí me atrevo a hacer ese tipo de cositas. Digo que con el COVID, lo que yo alcancé a ver, ¿no? Lo que interpreté con la tirada que hice un live, ¿no? En Facebook, uh-huh, fue que le estábamos poniendo mucha atención en ese momento, ¿no? Que de dónde venía, que si eran los chinos, que si era el gobierno de Estados Unidos, que si era Rusia, que si no sé qué. Es decir, quítense eso, o sea, vamos. Y nos enseñaba en ese momento el tarot, o así lo interpreté, que estábamos teniendo por primera vez un acto que sí, horrible, ¿no? Sí, pero el manejo de los gobiernos. De pero eso, era una cosa que nos está uniendo. O sea, tuvimos una enfermedad, estamos en una enfermedad planetaria, ¿no? Entonces eso suma la conciencia planetaria, que era algo que también nos venía tocando la puerta desde hace muchísimo tiempo y no se le abría, ¿no? O sea, seguimos con el tema de las banderas incluso, ¿no? Entonces, uh-huh, y esto yo creo que es un principio para eso, ¿no? Algo así desarrollamos desarrollé en esa tirada, y me gustó ese enfoque. No lo he vuelto a hacer. Por lo general como que me llegan como dichos o me encuentro alguna historia iniciática por ahí cuando está pasando algo en el mundo y como que agarro esas, ¿no? Entonces, okay. Pero sí, si quieres hacemos el ejercicio. Pues sí, me gustaría. Vámonos a un corte. Regresamos en unos minutos. Sigan con nosotros. Gracias.
No te quedes fuera. La SSH Universidad Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas prepara su periodo de admisiones 2021 y en apoyo a tu economía lanza una super promoción. Inscripciones gratis. Iniciamos clases en enero. No te quedes fuera. Atractivo plan de becas, prácticas profesionales desde que inicias, cursos y talleres gratuitos, laboratorios y bibliotecas especializadas. Y para tu seguridad, la inscripción la hacemos en línea a través de www.ssh.edu.mx. Contamos con licenciatura en administración, licenciatura en derecho, licenciatura en comunicación, licenciatura en mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección. Somos tu mejor opción, no esperes más. www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 222-921-4952. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico, Puebla, Puebla. Pues estamos de regreso en nuestro programa El Tarot como Herramienta Terapéutica con nuestro invitado de lujo, Eloísa Maya, nuestro querido psicopoeta. Y bueno, nos estás compartiendo todo este encuentro que has tenido con el tarot, cómo es que funciona como una herramienta. Me gustaría que nos compartas... ¿cuál ha sido uno de los regalos más bonitos o de los regalos más o cuáles han sido los regalos más bonitos que te ha dado el tarot o ser tarotista? Híjole. Pues bueno, la respuesta obligada es conectarme más conmigo mismo, ¿no? O sea, te digo que venía como esta formación de músico y todo este rollo, y de repente cuando entré con esta energía, le di una revolcada a mi vida, terminé con la pareja que estaba en ese momento, se acabó el grupo y de repente me empezó a abrir como caminitos, ¿no? Obviamente esto ligado con la psicomagia, que es parte de la terapia que doy, o sea, al final, después de la lectura, cuando ya encontramos como cuál es el tema, voy a darte un consejo psicomágico, psicopoético, ¿no? Para que tú vayas a dar la información a tu inconsciente y eso... Me llevó como... Todavía estaba estudiando cuando empecé con esto. Quise hacer mi tesis sobre la psicomagia. Pero insisto, ¿no? La institución muy cerrada, ¿no? Así de que no, ¿cómo crees? No hay libros de eso. No puedes... Entonces yo, pues por eso. No tenemos que empezar a escribir. Claro. Pero la gente decía, no. Y no, pues me cerraron las puertas. Y yo estuve necio, ¿no? Pique. Hasta que tuve la oportunidad de ir con un gran maestro que es Enrique Dussel. ¿No? De la teología de la liberación, filosofía de la liberación, perdón. Es un argentino, un tipazo, ¿no? Y le dije, oye, ayúdame tú, dirígeme la tesis porque me tengo que pelear con todos estos canijos, ¿no? Me dijo, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y le dije, no, pues quiero documentar esto, ¿no? Ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Me dijo, no, pues sí, estás bien tonto, ¿no? Yo sí, yo venía que me ayudaras, ¿no? Me dice, no, estás muy tonto porque esto es material para una tesis de maestría, una tesis de doctorado, no una de licenciatura. Entonces, vamos a ver cuáles son las bases de la psicomagia, ¿no? Entonces le dije, no, pues la psicología junguiana y el chamanismo. Me dijo, pues haz tu tesis de eso. Sienta las bases para luego desarrollar algo con mayor profundidad. Y yo creo que fue la única respuesta que me pudieron haber dado para que realmente yo decidiera, ok, ¿no? Lo voy a dejar, ¿no? Lo voy a posponer. Entonces, ok, sí. Suena complejo. Y entonces, para entender la psicomagia, me llevó al chamanismo, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que ha sido uno de los mayores regalos, ¿no? O sea, me ha llevado a conocer chamanes así impresionantes, ¿no? A tener y entrar como una especie de danza de la realidad, pues bien curiosa, ¿no? Así de repente conozco una señora, no sé qué, y pues yo así como muy tranquilo, ¿no? Siguiendo mi camino, lo que sé y demás, y luego platicando con un amigo, Bayardo, ¿no? Le digo, mira que conocí a esta mujer, que sí, que doña Sara, que no sé qué, doña Sara, la de los libros, y yo... ¿Cuáles libros? Entonces me ha tocado estar con chamanes que Jacobo Greenberg estudió en su okay. momento, ¿no? Entonces ya es como que decir, bueno, son gente especial y otros que, pues que me ha abierto el caminito, ¿no? O sea, gracias al chamanismo también me fui a conectar con los pueblos indígenas, ¿no? A desarrollar la Asociación Civil Indigenia. Entonces, o sea, me abrió como todo otro boquete, ¿no?
por ahí que ay, me ha encantado, ¿no? O sea, ¿podría ser eso? Peregrinar al desierto. Qué maravilla, qué belleza. Sí. Pues sí, qué gran regalo. Las personas que nos están escuchando en vivo en este momento, si tienen preguntas para Eloíso, si tienen preguntas sobre el tarot o quieren hacer alguna, plantearse alguna, alguna cuestión donde el tarot les pueda guiar, Eloíso nos va a hacer favor de echar una tirada. Va a ser general, pero bueno, la información nunca se equivoca. Los arquetipos menos, ¿no? El inconsciente, el ser, la conciencia. Entonces, piensen en algo que quieran resolver en este momento, que los tenga ahí medio atribulados. Y en cuanto saquemos la tirada, pues seguramente les va a llegar información. Y si ya si tienen información técnica como tal del tarot, bueno, tenemos todavía unos 20 minutos de programa. Entonces, a lo largo de estos 20 minutos, estaremos pendientes para que puedan ser respondidas. Pues vamos a hacer la tirada. Me interesa, tengo ganas de hacer esa tirada global sobre cuál es nuestra labor. Todos somos sanadores, yo sí creo en ello, todos, absolutamente todos somos sanadores, todos somos terapeutas. Tenemos una mayor responsabilidad quienes incluso de profesión nos dedicamos a ello. Pero siempre digo que todos desde nuestra trinchera hay mucho que podemos aportar y que podemos dar. De hecho, cuando alguien está en un cuadro depresivo, lo mejor que podemos hacer es servir, ¿no? Cuando te sientas muy triste, muy, muy fuera de ti, sal a servir. Siempre va a haber alguien a quien puedas ayudar. Entonces, eso es lo que quisiera yo que nos asesorara o nos guiara el tarot. Okay. ¿Qué hacemos con todo esto que sigue, ¿no? En estos momentos tan padres de expansión de conciencia, que para mí son regalos. A mayor densidad de nuestra experiencia de vida, pues más complejo la vamos a experimentar, claro, ¿no? Entonces, claro, la invitación es meditar mucho, cuidar la alimentación, no como un tema de dieta y de peso, sino de energía, ¿no? Hay alimentos muy densos, hay alimentos más sutiles. Buscar lo más sutil que podamos y hacer los cambios necesarios. Todavía estamos un poquito en tiempo de que no nos agarre tan en curva todo este movimiento, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, vamos, ¿quién sabe? Yo creo que sí que estamos en tiempo. Quiero pensar, quiero compartir ese mensaje a la humanidad. Bueno, primero que nada, pues, pensando en eso, saca tres cartitas y ponlas 1, 2, 3. Ok, muy bien. En lo que te respondo, primero déjame ver las cartitas. Mira, qué interesante. Ok, bueno. Como para responder esto que decías tú, de que todos somos sanadores, pues yo creo que sí, en el sentido de que todos tenemos la capacidad de amar, ¿no? Y para que funcione una terapia, o sea, tiene que ver, no dije Siri, para que funcione una terapia tiene que haber amor, ¿no? Eso lo dijo Freud, lo han dicho todos los terapeutas, Eric Fromm, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Si no le pones tu amor a la ecuación, no hay posibilidad de sanación, ¿no? Entonces, pues así, pues nuestras madres, nuestros padres, así nos sanan también con su amor, ¿no? Con el cuidado, con la atención y que nos dan la atención también. Ya sabemos que cambia la realidad, ¿no? Entonces, pues entre esa combinación de poder poner amor, poder poner atención en algo y una atención amorosa, ahí es donde yo creo que somos eso que dices tú, ¿no? Entonces, todos somos terapeutas. Lo otro que te dije, pues quién sabe, ¿no? Es porque pues yo eso no lo veo con el tarot, ¿no? Pero la percibo que viene también, o sea, este es como el primer como jaloneo que en el que entramos, ¿no? Esta enfermedad que nos lleva a la conciencia planetaria. Pero de ahí viene la batalla por el agua. Y esa ya está cantadísima desde hace muchos años, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que se va a poner más interesante la cosa. Vaya, si estamos hablando ya como a nivel mundial, me refiero a cada quien desde nuestra casa, a lo que voy es, estamos en tiempo de sintonizarnos, de ponernos a meditar, de cuidar nuestra energía individual y personal. De que viene el bombazo, viene. Sí. Así, eso es imparable. Pero precisamente para que no nos agarre en curva, eso me refiero, sí. A nivel, o sea, a nivel global va a suceder, y para que a nivel individual no te arrastre, pues todavía estás a tiempo de
echarte un clavado y buscar tu centro, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Claro. Dije, no, ¿cómo no diles que sí? Bueno, quería hacer la aclaración. Está perfecto. Sí, de que viene, viene eso. Sí, tenemos que estar preparados. Sí, definitivamente. La alimentación y el autoconocimiento y demás. Es correcto. Ok, ¿qué nos dice? Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo fue la pregunta? Recuérdame lo que encuentro aquí. ¿Qué tenemos que hacer los terapeutas en todo este cambio de vibración, en esta expansión de conciencia? Mira, es muy interesante la pregunta, ¿no? Y la primera respuesta del tarot, ¿no? De entrada nos salen las cartas al revés, que Jodorowsky dice, no, no hay que leerlas al revés, yo digo que sí, porque ahí entendemos cuál es el tema, ¿no? O sea, la primera carta que sale es la fuerza, ¿no? Bueno, así, así. Es la carta de la fuerza. Y la fuerza es una mujer contactando con su león. Y el león sale a la altura de su sexo, ¿no? Entonces vemos que tiene que ver con conectar con nuestro deseo, ¿no? Al estar de cabeza, yo pensaría que a lo mejor estamos buscando muchas soluciones hacia el pasado, ¿no? Y en este momento ya no. O sea, estamos en un momento iniciático de reconocer nuestro potencial, saber reconocer nuestra energía deseante y ocuparla para transformar nuestro futuro, ¿no? Hacer la armonía con quizás, yéndome a otro lugar, o sea, ahorita me llega como intuitivo, intuitivo, quizás contactar más con nuestra liberación sexual también hasta cierto punto, ¿no? O sea, no en el sentido de que de los hippies, ¿no? O sea, de esa época, sino en saber manifestar nuestro deseo, ¿no? Darle esta cosa que decía John Lennon, ¿no? Nos escondemos para hacer el amor y la guerra al aire libre, ¿no? Entonces, o sea, pues un poquito más liberar esos prejuicios, ¿no? De lo que es nuestra naturaleza humana, ¿no? Deseante y transformadora. Creo que eso podría ser algo que los terapeutas podemos empezar a empujar un poquito más, ¿no? O sea, esto es parte de ti, no tienes por qué huirle, ¿no? O sea, simplemente tienes que mejorar la relación para que no andes ahí nada más disparando tiros, sino concentrando tu energía y ocupándola más con más sabiduría, ¿no? Maravilloso. Eso podría ser la primera parte de la fuerza. De ahí tenemos a Levateler, el mago. Uh-huh. Que el mago, a ver si lo encuentro, ¿no? Sí. Pero es curioso porque tenemos tanto la fuerza es 11, el mago es 1. O sea, son dos unos que tenemos ahí. Uh-huh. Y el 1 en el tarot siempre nos va a hablar de reconocimiento de nuestra potencialidad, ¿no? O sea, el 1 va a ser, no es una acción en sí, sino es reconocer cuáles son las posibilidades que tengo para después actuar, ¿no? Y el mago es muy bonito. Vamos a hacer la primera carta acá. Aquí está. Casi. El mago es una carta muy bonita, tú la puedes ver ahí, ¿no? Sí, sí. Porque finalmente es un ser que trabaja con el pasado, ¿no? Aquí lo primero que tiene que hacer el mago es reconocer esta fuerza con la cual venimos. Y como terapeutas, algo que pasa con el mago es que tiene aquí todos los elementos del tarot, todos los cuatro palos, los cuatro lenguajes, que creo que sería algo importante de reconocer aquí también. El tarot plantea que tenemos cuatro lenguajes, ¿no? No es el intelectual, el emocional, el sexual creativo y el corporal material, ¿no? Y cada lenguaje tiene diferentes formas de manifestarse, ¿no? Algo que vemos mucho en los talleres es de introducción al tarot, es como este, que pensamos una cosa, pero sentimos otra, y luego deseamos otra, o sea, y necesitamos algo diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos armonizar esos cuatro lenguajes, ¿no? Y aprender a escucharlos, ¿no? Saber que nunca el lenguaje, que es, o sea, la palabra, pertenece al racional, pertenece al intelecto. Jamás va a poder traducir una emoción. No la va a poder traducir. Se puede acercar, y es el hermoso esfuerzo de la poesía, ¿no? Y no digo que no se haga, ¿no? Pero que se entienda que no. Sí, es diferente, sí. Esto se mueve más como un imán, ¿no? Uh-huh. Como que me llamo, atraigo ciertas cosas que quiero, ¿no? A ciertas personas, ¿no? O sea, que aparecen según el magnetismo emocional que yo traigo, por decir algo, ¿no? Uh-huh.
Está la parte sexual, que es lo que ya mencionamos con la fuerza, y la parte material, ¿no? Entonces, el mago lo que hace es que mira el pasado, aprende su pasado, otra cosa que sí tenemos que ser como terapeutas, pero incluyendo esta parte, ¿no? O sea, sin negar la sexualidad o el deseo. Y lo que hace el mago es que concentra su energía en el oro, o sea, en tener una idea clara, ¿no? Una acción clara. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, entonces hace que enfoca la energía ahí y luego la libera con la varita, ¿no? La varita mágica de Le Batelier es como, me hace pensar siempre la actitud como lo que dicen de un guerrero, ¿no? O sea, primero, tienes que poner toda tu voluntad en la obra sin buscar ver el fruto, sino en la obra, en lo que tú estás haciendo, y luego permitir que se desarrolle lo que el universo desee. O sea, yo pongo la energía, pongo la moneda y luego voy a ver qué desarrolla el universo con eso, ¿no? Okay. Uh-huh. En vez de querer forzar las cosas a como yo creo, no, hay que confiar en que el universo también, tiene un orden, ¿no? Sí, y claro. Somos parte de ese orden, ¿no? No somos superior ni inferior, sino simplemente una parte de eso. Uh-huh. Y si tenemos la oportunidad de incidir, pues es eso, ¿no? Okay. Entonces son estos que no dije, Siri. Entonces tenemos ya estas dos así, ¿no? Y que hacen una gran pareja, estas dos cartas así juntas. Esta es trabajar la energía femenina y la energía masculina, ¿no? En reconocimiento el uno del otro y de esto que ya hemos mencionado. Y se pone interesante porque de ahí viene el diablo, ¿sí? Uh-huh. El diablo es no es el diablo de la Biblia, no. Ni Satanás, ni Lucifer, ni ninguno de esos. A ver si me aparece otra vez hasta el final. Este diablo es más interesante. Sí, este diablo es mucho más interesante porque es un ser andrógino. Tiene pene, tiene senos, ¿no? Y entonces tiene ojos a todos niveles, ¿no? Tiene aquí, acá, se sugieren unos, aquí en la cara y aquí se sugiere un tercer ojo, ¿no? Entonces, eso nos dice que el diablo ve a todos los niveles. Entonces, todo ese proceso que decíamos aquí de reconocernos es como llevarlo al diablo, ¿no? Llevarlo a la conciencia andrógina, ¿no? A entender que tengo la parte masculina, tengo la parte femenina, ambas son importantes, ambas son sagradas, ¿no? Y a ambas les voy a dar su espacio, ¿no? Y eso lo voy a fomentar también en las personas en las que estoy trabajando, ¿no? O sea, deja de tenerle miedo a tu parte femenina, deja de tenerle miedo a tu parte masculina, ¿no? Las dos son necesarias, no es una sobre la otra. O sea, ya parar esta guerra que hemos tenido de sexos de no sé cuántos miles de años, ¿no? Y reconocer, o sea, está insistiendo muchísimo en el deseo, ¿no? Porque el diablo, pues trabaja con. Se lleva muy bien con la fuerza porque también reconoce esa parte deseante, ¿no? Reconoce esa parte animal, ¿no? Entonces, y trae como estas como cuerditas a sus diablitos que como que pareciera que nos atan a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos dice como que todos estamos atados por el deseo, ¿no? Entonces, es falso querer entrar en esta cuestión como de gurú, de ser blanco, de yo soy perfecto, soy el iluminado. No. Eres un animal deseante, ¿no? Sí, y eres andrógino, ¿no? Tienes las dos partes y las dos partes hay que respetarlas, las dos partes hay que honrarlas, y que es parte ya del siguiente loop, ¿no? De conciencia, ¿no? O sea, el siguiente brinco de conciencia es la conciencia planetaria en la que ya nos obligaron a través de esta enfermedad, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero que eso no quiere decir que justificamos la manera que lo han manejado los medios y los gobiernos, ¿no? Que claro, eso es otra cosa. Esa es otra historia. Uh-huh. Pero ya el siguiente brinco es irnos ya hacia esa conciencia andrógina, ¿no? O sea, recordar lo que Platón mencionó hace muchísimos años, ¿no? Y que ya traemos muchísimo bagaje de entrarle a esta parte, ¿no? Integrarme, no soy. Dejar de definirnos, ¿no? Yo creo que es algo que es muy importante, ¿no? Dejar de definirnos por lo que nos han dicho que somos. Y darnos el permiso de descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que realmente somos? Y de expresarlo, ¿no? Esta es mi verdad o mi mentira, ¿no? Yo siempre digo que somos. Claro, vamos en nuestras mentiras y nos vamos actualizando. Qué maravilla. No sé.
pareciera que sí responde algo, ¿no? Pareciera que muchísimo. Y bueno, Vane creo que nos iba a dar seguimiento y cualquiera de los terapeutas que nos van a ver. No, me encantaría saber cómo reciben ustedes este mensaje, porque vaya, yo lo estoy recibiendo. Este año que tomé el tarot contigo justamente, bueno, pues salió algo muy similar, ¿no? Y salió mucho, estuvimos platicando un poco justo del tema del diablo, de los deseos, porque pareciera de repente que cuando empezamos un camino espiritual, pareciera que está peleado mi camino espiritual y mi camino humano, y que tengo que elegir si ser humana y hacer caso a mis deseos, o a la parte humana y a mi ego, o ser espiritual y flotar y ver a qué hora levito. Y fueron muchos años desde que yo empecé el estudio de todo lo espiritual hace más de 10 años. Fue esa pelea, ¿no? Era una lucha de a quién le hago caso y quiero siempre que gane mi parte espiritual. Hasta que comprendí que eran ambas, y bueno, definitivamente este año en el taller de tarot que salió del diablo, comprendí mucho más esta parte, y este año me di más permiso de reconocerlos. Ya hay un libre albedrío y claro, decides, ¿no? O sea, tampoco es sucumbir y tampoco es hacer caso a nuestros bajos instintos, no es lo que dices, sino simplemente lo reconozco, lo escucho lo escucho sin juicios. Uh-huh. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué deseo en temas materiales, en temas sexuales, en temas humanos? Uh-huh. Mi ego, ¿qué quiere? Lo tengo que escuchar y ya sabré si le digo que sí o que no. Siempre digo que el ego es como un niño chiquito. Uh-huh. ¿No? Sí, si lo escuchas y él pide, pues ya sabrás tú como adulto o como padre si le dices que sí o le dices que no. Entonces, sí, ojalá nos puedan compartir a todos los terapeutas que lleguen a escuchar esta transmisión. Pau, andas por ahí, cuéntanos, ¿qué te dice a ti el tarot? Tú también de repente echas tiradas de oráculos. Si nos puedes compartir, estaría maravilloso. Esto que dices me gusta mucho, ¿no? O sea, esta parte de integrarnos completos, ¿no? De hacernos caso a todos nuestros aspectos, ¿no? Y lo que decíamos, no como ahora moralista, ¿no? Libertinaje, ¿no? Sino simplemente darle voz, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hacemos, nos brincamos la barda, hacemos muchísimas cosas que no son totalmente innecesarias, ¿no? Para intentar obtener lo que deseamos en vez de simplemente comunicarlo, ¿no? Decirle a la otra persona, oye, quiero esto, ¿no? Quiero que me guíes, quiero sexo, quiero dinero, ¿no? Quiero que me contrates, que me pagues. O sea, ¿cuántas veces no nos tenemos que hacer un chorro de cosas ahí, gastar energía innecesaria, ¿no? En eso. A mí esta parte yo siento como que me aterrizó. Desde hace muchos años escuché una frase de Corso Cojo, me parece, es un indio, Lakota creo, es del norte, que dice, no soy un borracho, pero tampoco soy un santo. Un hombre en medicina debe poder volar tan alto como un águila y tan bajo como una cucaracha. Y aprender a reírse de sí mismo, eso también es sagrado, ¿no? Algo así dice la frase, y me encantó. Dije, sí, o sea, tengo que tener todos los aspectos de la conciencia, de la experiencia humana, sino cómo le voy a ayudar al otro si yo no pasé por ahí, ¿no? Si yo no me caí por amor, ¿no? Si yo no sufrí, si no, yo no lo intenté y fracasé, o sea, ¿cómo voy a impulsar a los demás, ¿no? Entonces, tengo que entrarle a toda la experiencia. Y yo creo que eso también es bien importante, y creo que también es algo que nos dice la carta del diablo, ¿no? O sea, entrégalo todo, ¿no? O sea, atrévete, reconócete, Y acepta que eso es algo normal, ¿no? Que la cultura nos haya metido un chorro de ideas de qué es el deber ser, de cómo tendríamos que ser. No sé, por ejemplo, digo sin ofender a quienes nos pueden estar escuchando, ¿no? Pero los lugares estos donde están todos los hombres, porque nada más las mujeres no pueden entrar y solamente están los hombres ahí, pues se vuelven estos caldos de cultivo también de encontrar la conexión también sexual con otros hombres, ¿no? Entonces, o sea, y eso no lo puede negar, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica ha hecho cosas horribles con esta estúpida regla de que se tienen que cuidar y que tienen que estar entregados a Dios, ¿no? O sea, pues Dios es la experiencia humana también. Claro. ¿No? Entonces, o sea, ¿de dónde quieres separarnos y dividirnos, ¿no? O sea, digo que tengamos que hacer los ejercicios de aprender siempre más, ¿no? Y buscar, yo siempre recomiendo lo de Tony Robbins, ¿no? Una vez al año,
encuentra algo nuevo que aprender, ¿no? Cada año una cosita más que aprender, ¿no? No importa que hayas terminado la carrera y todas esas cosas, ¿no? O sea, hay que seguirnos desarrollando y ampliando nuestra conciencia y permitiéndonos cada vez más contactar con este brillo que decíamos hace rato, ¿no? Definitivo. Creo que el mensaje ha sido muy claro de qué nos toca, ¿no? De qué hay que compartir y de qué hay que trabajar con uno, porque al final la mejor forma de dar un mensaje, pues, es viviéndolo. Claro. ¿No? Haciéndolo, como dices. ¿Cómo puedo yo acompañar si yo no estoy experimentando? ¿Qué les voy a decir de miedo si yo no me doy permiso de tener miedo, de caerme? Entonces, experimentemos. Tengamos esta conciencia de la fuerza de nuestra energía sexual y nuestra energía transformadora, de el mago viendo hacia el pasado, de ahí venimos, de ahí aprendemos, pero hay que hacer magia y dejar que el universo haga lo suyo, e incorporar toda esta parte de los deseos y de mi parte humana y de qué quiero. Tengo primero que darle voz, después decido conscientemente si ya le doy rienda suelta o no, pero darle voz. ¡Qué maravilla! Ya se nos fue el tiempo. Siempre pasa. Nos faltarían como otros 10 programas para poder profundizar más en todo lo que hay. Psicomagia social, psicomagia. Sí, sí, que nos vengas a contar lo de tu AC, me parece también sumamente bello. Eloíso, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Un gran placer. Gracias a quienes nos estuvieron viendo. Brenda Inés, un saludo para ti también. Fuerte abrazo. A tu papi, me imagino, ¿no? Ismael Muñoz, señor. Buenas tardes. Gracias a los que nos escuchan en este momento, a los que nos van a escuchar en un momento futuro. Un abrazo. Gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.